contigo. Hola y bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo programa del Rincón de la Salita. Nuestro espacio de hoy va dedicado a dos géneros muy ligados, a la ciencia y al arte, más concretamente al universo y a la literatura. Decía Einstein, ese archiconocido científico, que el arte es la expresión de los más profundos sentimientos a través de lo más sencillo. Hoy trataremos sobre la teoría del multiverso. Haremos igualmente incursión sobre este sempiterno espacio a través de la poesía. Y nos visitará Iván Vázquez, un físico y profesor que ha conseguido unir su profesión y su vocación a través del arte de la literatura. Nos hablará de su reciente obra. Así que os invito a que os quedéis hasta el final. Comenzamos. Es para que la vivas, la sientas cerca de ti. Hoy, en el transistor de la ciencia, hablamos sobre la teoría del multiverso. Numerosos cosmólogos aceptan la extraordinaria idea de que lo que se nos muestra como ese universo que ya conocemos podría no ser más que una minúscula parte de una estructura mucho mayor, el multiverso. Tiene su origen en la teoría que afirma que el universo primitivo se expandió de manera exponencial. En ese proceso, conocido como inflación, algunas regiones pudieron haber detenido su rápida expansión antes que otras. De esta manera, se habrían formado multitud de universos burbuja, así llamados por analogía con el agua hirviendo. Nuestro universo podría ser tan solo una de esas burbujas, la cual coexistiría con infinitas otras. A lo largo de la historia, los científicos han ensayado en repetidas ocasiones que lo que vemos no es ni mucho menos todo lo que hay. Aún así, la idea del multiverso, con su ilimitado número de universos burbuja, presenta un arduo problema teórico. Parece concluir con la posibilidad de realizar predicciones, un requisito clave de cualquier teoría física útil. En palabras de Alan Good, físico del Instituto de Tecnología de Massachusetts y uno de los creadores de la teoría de la inflación cósmica, en un universo eternamente sometido a inflación, cualquier cosa que pueda ocurrir, acabará ocurriendo. De hecho, ocurrirá un número infinito de veces. Es como si todo estuviera correlacionado, expone el físico. En un único universo, cada suceso solo acontece un número limitado de ocasiones, pudiendo caber la probabilidad relativa de un acontecimiento frente a otro. Sin embargo, en un multiverso, cualquier cosa puede ocurrir infinitas veces. El físico Hugh Everett enunció en 1957 la primera aproximación a la teoría desde el campo científico. Según el científico,
la explosión inicial que puso en marcha el reloj del universo no creó uno, sino un número infinito de ellos. Unos días antes de morir, el científico Stephen Hawking publicó una interesante teoría, discurriendo en que a partir del Big Bang, el universo se expandió a partir de un punto minúsculo en un proceso conocido como inflación, creando infinitos universos. Todos los universos existentes comparten las mismas leyes de la física, lo que implica que lo que se averigüe sobre el universo que conocemos puede aplicarse a otros. El propio Hawking expresó en una entrevista en 2017 que nunca había sido un fan de la idea del multiverso, pero acabó en dilucidar que no estamos reducidos a un único universo. El Rincón de la Salita, tu espacio cultural, un lugar para soñar. Estad atentos a la imagen que ahora aparece a continuación, donde aparecen los datos para todos aquellos y aquellas que queráis participar de forma puntual en el programa o queráis enviarnos vuestras dudas o sugerencias. Conéctate con nosotros. Resiliencia en el silencio es una novela de Antonio del Castillo. Una historia que te hará recordar la mejor esencia del ser humano, que te transportará al enigma y la belleza del planeta Tierra. Hazte ya con tu ejemplar. Una mujer llamada Universo. Tienes que ser verdad, que tú, mujer Universo, de órbita elíptica y extendida, tenga un lugar donde guardar mis secretos más encumbrados. Tienes que ser realidad, que cuando yo te beso, consigo que tus partículas de hidrógeno se transformen a helio, que brille así tanto tu sol, que de energía tuya viva mi corazón. Tienes que ser irradiación, porque así lo siento yo. Te sentirás en otro tiempo. Hoy, en Pastas y Café, nos visita Iván J. Velázquez. Nació en Utiel, Valencia. En su faceta como escritor, ha participado en la antología de relatos Mujeres en el Visibilis Arte, con el relato Seré Libre. Ha dirigido, durante 4 números, una revista digital sobre el mundo del 3D, llamada Blenderianos. Igualmente, ha participado en la redacción de todas las entradas sobre aves de la Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana. Actualmente vive en Toledo, trabajando como docente. Es físico teórico. Hoy, en el Rincón de la Salita, nos presenta su primera obra llamada Fuegos Fatuos, una obra estructurada por 26 relatos de diversos géneros, atrapándote desde la realidad más adyacente hasta a esa magia cautivadora donde a todo lector le apasiona hacer incursión. Hola Iván, buenas tardes. Bienvenido al Rincón de la Salita, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues nada, encantado de estar aquí contigo. Iván, había decidido crear una serie de preguntas para que los oyentes de este programa y toda persona interesada conozca a Iván J. Velázquez, tanto en su faceta de escritor como en tu profesión y sobre todo y ante todo como persona. Te doy las gracias por ello, por haber tomado un poquito de tu tiempo de estar aquí y cuando quieras te formulo las preguntas y así entramos en faena, ¿te parece? Me parece perfecto. Pues
Como dije previamente a esta entrevista, para que los oyentes te conocieran un poquito de tu biografía, tu bibliografía, trabajas impartiendo clases en un instituto de secundaria sobre tu especialidad, la física teórica, ¿correcto? Es que estoy yendo bolsas. Este año estoy trabajando de profesor de matemáticas, aunque lo habitual es que trabaje de física y química como profesor de secundaria. Yo te quería preguntar al respecto. ¿Qué puede aportar un físico entre sus diversas operaciones aritméticas en el mundo de la literatura? Uf, solo hay que ver a lo que aportó Isaac Asimov, por ejemplo. Uno de los problemas que yo veo que tiene la fantasía o la ciencia ficción muchas veces es justamente eso, que falta un fondo detrás. Entonces, un físico conoce las leyes de la física y las puede utilizar para que un relato resulte mucho más verídico y que sea coherente. Y eso hace mucho a la literatura. Háblanos Por ejemplo, de tengo una novela. Que, a ver, la novela que acabo de publicar se llama Fuegos Fatuos, Antología de lo Increíble, y en ella hago como una especie de publicidad encubierta de otra que se llama El Resurgir de los Titanes, que, bueno, en algunos, en Wattpad, Inspire y otros sitios, tengo unas 100 páginas ya publicadas de ello. Y en esa novela justamente intento un poco aplicar los conocimientos que tengo de física para intentar hacer una novela de fantasía en la cual las restricciones son las propias leyes de la física. De manera que de alguna manera le saco provecho a todo lo que he estudiado. Genial. Precisamente la siguiente pregunta era referente a tu libro, que nos hablaras un poquito de Fuegos Fatuos. Pues mira, son 26 relatos de diferentes géneros y para diferentes edades. Yo siempre digo que es un libro para toda la familia, porque tiene verdaderos cuentos infantiles para los niños, tiene cuentos para adolescentes o relatos para adolescentes y tiene también relatos para gente más adulta que busque más reflexión y busque más sobre temas sociales intensos. Entonces tiene un poquito de todo y además esconde muchas sorpresas. Por ejemplo, como te he dicho antes, hago una publicidad encubierta de este otro libro que aún no va a salir, aún no ha salido y estoy creando expectativas. Pues un personaje de este libro se cuela como personaje secundario en algunas de las historias de los relatos que parecen independientes. Luego hay una especie de mensaje oculto al final del libro, pongo la clave y lo relaciono con mi libro y hay un mensaje que al terminar cada relato hay un código con el cual puedes, bueno, completar un mensaje al final y, bueno, entretenerte un poco. Y ya por último, encima, tiene una especie de historia oculta en la cual los relatos que son de diferentes géneros y parecen independientes, si te fijas en el nombre de algunos protagonistas, cuando en un relato aparece una Laura y en otro también es porque son la misma persona. Entonces, si vas siguiendo esos relatos, se construye una historia de esos protagonistas que no se cuenta que está ahí. Entonces, pues tiene varias capas el libro y creo que puede gustar a muchos. Y tiene siempre un elemento mágico, siempre desde la base de lo real, y que creo que puede ser atrayente porque intento que todo el público, la mayor cantidad de público posible, se siente identificado. Y es una prosa ágil, no densa, y que creo que cala. Bueno, muy interesante, desde luego. Pues dicho queda, que cualquier oyente o persona interesada que esté interesado, valga redundancia, en tu libro, como siempre, un poquito antes de del final de la entrevista, suelo preguntar a mis invitados en qué plataformas te pueden seguir y no te preocupes que también debajo del vídeo siempre ponemos el texto para que pueda comprarlo. Iván, ¿qué promedio del 1 al 10 darías en referencia al vínculo entre ciencia y arte? ¿Y por qué? Ciencia y arte. En principio son disciplinas bastante diferentes, pero con ciencia se puede hacer arte también. En el caso de la literatura, el vínculo puede ser muy fuerte. O sea, una gran base científica puede hacer que hagas unas obras realmente espectaculares.
Entonces yo le podría dar incluso un 8, un 9, un 7, 7, 8 le daría, al menos en la literatura. En otras variedades artísticas a lo mejor hay menos vinculación, pero aquí si quieres construir mundos realistas, aunque sean de fantasía, la propia lógica de la ciencia que tus libros y resulten mucho más, no sé, gratificantes, pienso. Es más, solo hay que ver películas, por ejemplo, como la de Interestelar, que realmente lo que ha hecho famosa esa película justamente es el trasfondo científico que tiene detrás. Y eso es lo que realmente la ha hecho que sea interesante. Y al igual que eso, muchos libros también creo que le añade mucho contenido, mucho jugo, y puede ser interesante esa unión entre ciencia y arte. Es más, te voy a decir, tengo una obra que la tengo sin acabar, que se llama La física de lo imposible, que también está en plataformas gratuitas, y son 6 poemas que tratan sobre cosas que parecen imposibles, que parecen ciencia ficción o fantasía, y que son realidades científicas escritas en forma de verso, y al final del todo pongo ya un texto con la explicación científica por si no se ha captado en el poema. Un experto lo ha dicho. Estoy. Luego tengo otra historia que también es otro proyecto que quiero terminar, que se llama Una clase de matemáticas en tiempos de COVID, y la he hecho justo para mis alumnos, y es un profesor de matemáticas en tiempos de COVID dando una clase de matemáticas real, con todos los alumnos dando por saco igual que hacen en las clases. Entonces es bastante divertido porque de alguna manera engancha a los alumnos, se le he leído a los alumnos algunas partes, por ejemplo para explicarles el código binario, y con la tontería de lo que van diciendo los alumnos explico una lección de matemáticas de verdad, y al final les obligo a que hagan lo mismo que hace el profesor en la historia, les engancha. A través de lo lúdico, un buen aprendizaje, una buena metodología. ¿Te has influido, te ha influido algún escritor o libro en tu trabajo como autor, en tu faceta como autor, como escritor? Bueno, pues influirme. Te puedo decir que estoy en un club de lectura y ha leído mi libro, Fuegos Fatuos, Antología de lo Increíble. Y una de las primeras cosas que me han dicho es que algunos relatos, en los cuales algunos son de terror, pues ven clara influencia o ven mucha similitud a relatos de Stephen King. Y es porque realmente desde mi niñez ha sido uno de los primeros autores que he leído. Y el tipo de narrador que tiene, la forma de ir saltando entre unos personajes y otros y no quedarse con un punto de vista, todo eso un poco lo he heredado yo a partir de leerlo a él. Entonces puedo decir que me ha influido bastante este escritor. Y luego hace poco descubrí uno que me ha ayudado a pulir mi estilo y a ver algunas realidades que no veía para poder hacer, no sé, para poder escribir de forma más ágil, que es Jordi Sierra y Fabra. Pues es un escritor que he descubierto hace poco y que realmente a través de algunas conferencias que ha dado y demás, pues me han gustado muchos de los consejos que ha dado y yo creo que me ha influido bastante para poder evolucionar mi escritura. Ajá. ¿Qué eres más, Iván, de libro de papel o de ebook? De papel, totalmente. Creo que en ebook me he llegado a leer, y porque no podía esperar a la traducción en sus tiempos, los últimos libros de Harry Potter, pero porque no estaban aún traducidos al español y algunos fans lo habían traducido y me lo leí en formato ebook, en digital, pero por regla general prefiero el papel. ¿Qué proyectos tienes pensado realizar en un futuro, Iván? Pues a ver, tengo varios. Como ya he dicho, pues hay uno que es el de una clase de matemáticas en tiempos de COVID. Ese me gustaría acabarlo. Se trata de un ejercicio largo que empieza tocando lo más básico de la matemática y acaba tocando cosas más complejas, de manera que es una clase extensa que abarca pues casi un curso. Luego tengo un cuento que lo tenía ya casi acabado antes de haber publicado Fuegos Fatuos, que se llama La leyenda de la sirena, el viaje de Andrés. Es un cuento cortito que
Creo que autopublicaré, en vez de con una editorial, este pienso autopublicarlo, porque hay mucha gente implicada y entonces es más complicado el tema de pagos y de todo. Y contacté con un ilustrador y es un cuento cortito en el cual me han metido ilustraciones, he hecho ya la portada que por las redes está y la verdad es que está muy chulo. Y luego, a través de un reto de Facebook estos meses atrás, pues participé en uno en el cual cada día me daban una criatura y tenía que hacer un microrrelato de 350 palabras. La cuestión es que he rescatado a varios personajes de Fuegos Fatuos y en vez de quedarme con 30 microrrelatos, pues ya tengo 45 y van camino a los 60 o algunos más. Y he hecho microrrelatos de mitologías españolas, griegas, de mitología china, de Sudamérica y de otros sitios. Y mi idea era coger eso, hacer una descripción de la criatura y meter una ilustración aparte del relato. Y eso va a ser como una especie de continuación de Fuegos Fatuos que se llamará Criaturas, el principio del fin. Y lo tengo medio terminado, me están haciendo las ilustraciones, que algunas de ellas te las he dejado a ti, como la vieja de la sartén o el cíclope con su amigo Dopiku, que es una especie de cupido. Es un proyecto creo que muy bonito. Porque aparte de ser fantasía, de tener cosas de terror un poco, los relatos al final se entremezclan y forman una historia grande. Y al final todos los microrrelatos y todas las criaturas se interrelacionan entre sí. Y aparte rescato también parte de las leyendas españolas que se están un poco perdiendo y de otras mitologías. Bueno, ahí se augura éxito También por seguro. las redes, en mi Instagram tengo algunos de los relatos. Por ejemplo, hay un relato que me hace mucha ilusión, que lo hice en honor a Edgar Allan Poe, y he hecho una continuación de El Cuervo, en plan microrrelato, que empieza justamente cuando termina el poema de Poe. Cuando muere el hombre, pues justo viene un asistente y descubre el cuerpo. A partir de ahí empieza la historia. Muy bueno. Pues vamos, nos estás dejando con muy buen sabor y deseando de leerlo. Te auguramos lo mejor. ¿A través de qué plataformas te puede seguir toda persona interesada en tus trabajos y aspiraciones, Iván? Pues a ver, a la hora de comprar Fuegos Fatuos, Antología de lo Increíble, lo pueden hacer a través de la página de la editorial, que es Célebre Editorial. Con que pongan en Google Célebre Editorial Fuegos Fatuos, les aparece ahí y tienen una pequeña descripción, la portada y pueden incluso comprarlo. En cualquier librería de España, con ir a la librería y decir que miren en la distribuidora Z, lo pueden pedir. Y luego en cualquier parte del mundo, sobre todo en Sudamérica, también en Norteamérica y también en parte de Europa, si preguntan en cualquier librería para que se lo traigan con la distribuidora Celesa, también se lo pueden traer. Y luego en Amazon, pues también está. Y luego quien quiera ver opiniones sobre el libro y realmente ver si merece o no merece la pena, en plataformas de reseñas como Goodread tienen 12, 13 reseñas bastante completas de Instagramer más o menos grandes, unos más que otros, y en Babelio también hay 3 o 4. Y luego, seguirme a mí personalmente, pues bueno, en mi perfil de Facebook no tengo mucha pérdida porque mi nombre es muy especial, es Iván José Velázquez de Castro Castillo. Entonces, para hacer algo más pegadizo, yo firmo siempre con Iván J. Velázquez. El Iván no tiene pérdida porque es Iván con B, no con V. Entonces hay muy poquitos que tengan. Entonces si buscáis Iván con B y Fuegos Fatuos, salgo inmediatamente. Y luego pues ahí me pueden buscar en Instagram, en Facebook y creo que me abrí una de TikTok, aunque no la uso mucho. Y principalmente eso, en Facebook y en Instagram pueden seguirme todo lo que voy haciendo. Muy bien, pues dicho queda y reitero que debajo del vídeo pondremos toda esta información para que la gente interesada se ponga en contacto contigo y te siga. Vale. Bueno, Iván, pues antes de acabar la entrevista quería cogerte un poquito a traición, en el buen sentido. Bueno, no pasa nada. ¿Te atreverías a leernos algún pequeño fragmento de tu nuevo libro, de Fuegos Fatuos? Sí, es más, tengo uno muy gracioso, muy simpático y que suele triunfar bastante. Y como es cortito,
Creo que os va a gustar. Perfecto, pues cuando quiera. Llama Caperucito. Y es una versión de Caperucita donde lo que echa es un cambio de roles, un cambio de género, y en vez de ser Caperucita Roja, pues es Caperucito. Y he hecho algunos cambios y bueno, pues ahora lo veréis. Yo Adelante. leo. Caperucito andaba con paso presto hacia casa de su abuelito, un viejo de 80 años con principio de enfermedad de Alzheimer. En ocasiones no recordaba que a ciertas horas debía de comer. Por eso el chico le llevaba en una cesta su merienda. A pesar de las indicaciones de sus padres, decidió ir por el bosque de encinas y pinos. El atajo lo llevaría hasta la casa donde vivía su abuelo, en medio de la montaña. A medio camino, por una senda de pendiente elevada, vio bajar una loba de curvas bien definidas, que contoneaba las caderas de forma sutil a medida que se acercaba el chico. Caperucito saltaba y cantaba, como si de un indio en busca del agua de la lluvia se tratase. La loba no apartó ni un momento sus grandes ojos del chico envuelto en una larga capa roja con capucha. Relamió con la lengua su hocico y un leve ronroneo salió de sus entrañas. Se acercó al chico y le dijo, con clara voz de carajillera que se fuma 2 paquetes diarios de tabaco: Caperucito, Caperucito, ¿dónde vas tú tan bonito? El resto ya lo podréis suponer. Acabaron en la cama del abuelo, enredados, mientras éste había salido al bosque y no recordaba cómo volver. Gracias, Iván. De Bueno, nada. pues Muchas gracias por, bueno, haberme tenido en tu programa y ha sido verdaderamente un placer. tienes aquí tu rincón para cuando quieras. Te insto, es más, a que nos visites en otro momento porque estoy seguro que puedes aportarnos cosas muy interesantes referente a tu profesión. Muchas gracias, Iván. Mucha suerte. Igualmente. Un abrazo. El Rincón de la Salita, un espacio donde tu talento adquiere luminiscencia. Y como digo siempre, antes de terminar nuestro programa, tal vez no te sientas con fuerzas para cambiar el mundo, pero siempre las tendrás para dejar tu huella. Hasta muy pronto.